Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Valencia y soy especialista de producto en Equipar. Nos encontramos en el laboratorio de pruebas y en esta ocasión revisaremos cómo conectar la unidad de Julabo a un reactor de ChemGlass. Para esto tenemos dos equipos principales. El primero es el Dinio DD449F, único en el mercado enfriado con refrigerantes naturales, y también un reactor de ChemGlass de 1 litro. Dichas marcas las distribuimos en Equipar. Comenzaremos platicando con las características del reactor. Y es uno de 1 litro y tiene una doble pared. Esta doble pared me ayudará a que entre el fluido térmico, ceda el calor o lo remueva, dependiendo de la aplicación, y regrese al recirculador. A su vez, tendremos una válvula que me ayudará a drenar todo el producto una vez concluida la reacción. Hacia arriba veremos también la tapa con 5 puertos. Estos puertos, si se dan cuenta, el primero ya está ocupado con un eje de agitación. Tendremos también un condensador para mantener un volumen constante, un bafle o deflector de flujo y dos tapones ciegos. Típicamente en uno de ellos podremos colocar una sonda PT100 que me ayudará a controlar la temperatura interna del reactor. Es decir, en este modelo de recirculador de Julabo podremos tener la opción de la temperatura de la pared o del fluido térmico y también la temperatura interna. Cabe señalar que tiene que ser de la familia Dinio, Magio o Presto. En la parte superior veremos el agitador. Dicho agitador es muy sencillo de operar mediante esta perilla y puede proveer una agitación de hasta 2000 RPM. La altura del agitador se puede ajustar al accionar estas perillas y lo mismo la altura del vaso de reacción. En esta ocasión tenemos este accesorio que es el manifold. El manifold me ayudará a controlar la entrada y salida del fluido. Como veremos a continuación, y se los voy platicando de una vez, del recirculador saldrá el fluido térmico, entrará a la primera parte del manifold, entrará a la chaqueta con estas conexiones rápidas, subirá, saldrá y regresará al recirculador. En este punto veremos cómo se conectan las mangueras de Julabo a la entrada del manifold. Como cualquier otro recirculador de Julabo, la salida del fluido térmico será la entrada hacia la aplicación, en este caso hacia el reactor. Si se dan cuenta, sale M16 del Dinio, viene esta manguera con conexión hembra y este manifold macho, y a su vez regresa a su entrada de fluido térmico. Subirá, tenemos estas conexiones rápidas para colocarlas, cuidando muy bien este O-ring que está de este lado. Cuando yo no necesite o se esté drenando, lo podré conectar a este accesorio y drenarlo. En este caso, cuando se esté llenando, subirá y regresará hacia la aplicación. Es decir, la entrada del recirculador será la salida de nuestro reactor de ChemGlass. Aprovechando la posición, veremos también que se puede utilizar con espigas. El equipo cuenta con espigas de 8 milímetros y dependiendo las entradas del reactor o de otra aplicación, se puede poner manguera de silicón de la marca Masterflex para poder hacer la recirculación externa. Bien, en nuestro recirculador también tenemos lo que es la conexión del cabezal con la unidad refrigerante, la misma conexión con este cable y la conexión a la energía eléctrica que estará predicha por el voltaje. En este caso es 100-230 volts y 60 Hz. Eso lo veremos en esta placa y también tendremos un par de llantas para mover el recirculador.
Veremos ahora la operación del DINIO DD449F. Una vez conectado la parte trasera y llenado el reservorio de fluido térmico, accionaremos el switch principal y esperaremos un par de segundos para ver la pantalla que estoy revisando. Cuando esto suceda, veremos el setpoint que había la última vez que se utilizó y de manera actual qué temperatura tiene. Para encenderlo y para operar todo el menú, nos moveremos con esta perilla. Tardará un par de segundos en lo que se inicia el auto-start, que son realmente muy pocos. Veremos que la operación la haremos de la siguiente manera. Si quiero modificar el set point, lo voy a hacer de esta manera y simplemente lo haré así. Perfecto. Viendo que la temperatura interna en este punto es de 12.46, el set point es de 8, y si yo voy al display, veré en una gráfica las dos líneas que muestran de verde el set point y de rojo la real. En este punto el copo de nieve ya se activó porque va al 100% para llegar al set point que yo coloqué. Vemos también que dice temperatura externa. La temperatura externa la veré cuando yo conecte en la parte trasera del cabezal la sonda PT100, se conecte dentro del reactor y tendré así la temperatura interna de la reacción, es decir, externa al recirculador. En el menú veremos las siguientes funciones. Primeramente veremos la configuración, y en la configuración podemos cambiar el idioma, la fecha, el autoestar, es decir, cuando inicie la unidad se vaya al valor que quedó antes, alarmas, etcétera. También tenemos el almacenamiento de datos, y esto puede ser mediante una memoria o bien utilizando la black box. En termodinámicos veremos el ajuste de la bomba. En la parte de ajustes de seguridad veremos los límites inferiores y superiores que podemos utilizar de temperatura, de presión y de las temperaturas de consigna. Si regresamos, podemos encontrar el Use Programmer, que es utilizar rampas de temperatura. Conexión de la unidad, que en este punto hacia la comunicación puede ser externa o analógica o RS-232, dependiendo las conexiones que tenga el equipo. Servicio y instalación del aparato. Regresaremos a ver cómo va bajando la temperatura. Si recordamos, estábamos un poquito arriba de 12, casi 13, y ahorita ya la línea roja, que es la temperatura interna o la real, ya está bajando. En algún punto se va a emparejar con la verde, que es la temperatura de consigna. Sigue trabajando el compresor al 100% porque todavía está lejos del set point. Recordando que este equipo tiene un rango de operación de menos 32 a 200 grados centígrados con 450 watts de enfriamiento y 1000 de calentamiento a 115 y 2000 a 230. El DINIO DD449F tiene una superficie de trabajo de 28 por 35 por 20 centímetros de alto y, como bien se mencionó, tiene un volumen de llenado de hasta 30 litros. En la parte interna también veremos las bombas que estarán haciendo la recirculación, el flotador que a su vez mandará la alarma 01 si es necesario, la resistencia y otros componentes propios para el funcionamiento oportuno. Veremos también que cumple con el sello de que está llenado con refrigerante R290, es decir, refrigerantes naturales.
También la tecnología de compresor es una tecnología nueva en la cual se ahorra energía al momento de que llegue a su set point, estará trabajando a un porcentaje menor que se hacía con los compresores tradicionales. En este punto también veremos cómo drenar el equipo y se hará de esta manera, se aflojará ese tornillo y se colectará el fluido térmico. Lo colocamos nuevamente y listo. Es así como realizamos la conexión de un criotermostato Dinio DD449 conectado a un reactor de Chemglass enchaquetado. Recordemos que el rango de trabajo es de menos 32 y hasta 200 grados centígrados. En este punto es muy importante revisar los accesorios y consumibles. Por ejemplo, el fluido térmico HG con un rango de trabajo de menos 40 a 180 trabajaría muy bien en este criotermostato. Sin embargo, tenemos que definirlo por la aplicación. Si requieren una temperatura menor o una temperatura mayor, tenemos otras formulaciones de fluidos térmicos. También en los accesorios, recordemos que la manguera dependerá de su aplicación, puesto que en este punto es una manguera de 1 metro doblemente aislada, pero contamos con mangueras triplemente aisladas de segmentos de 5 metros o más. La sonda PT100 es un accesorio y si bien el Dinio ya está incluida la conexión para sonda PT100, tendremos que determinar cuál es la sonda ideal dependiendo el volumen del reactor. En este caso, una sonda tal vez de 60 milímetros nos ayudaría o revisaríamos cuál es la ideal. Recordemos que colocamos un set point de 8 grados y ya está muy cercano a llegar. Esto tiene que ver con la potencia de enfriamiento, que es de 450 watts y que está trabajando al 100% para alcanzar el set point que yo coloqué. Bien, pues el reactor también cuenta con una bandeja de derrames por si se llega a caer algún tipo de sustancia química o fluido térmico, se queden en esta bandeja. Esto ha sido todo por esta ocasión. Estoy seguro que esta información será muy importante para ti. Si tienes alguna duda de algún equipo de estos, escríbeme al correo yulabo@equipar.com.mx o síguenos en nuestras redes sociales para mayor contenido como este. Nos vemos en una siguiente cápsula.